Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Plague Tale Requiem. El primer capítulo dije a Tale Plague, bueno, pero luego lo rectifiqué. Bueno, estamos ya en el comienzo del acto 3, gente. Aquí, como podéis ver, ya tenemos bajo un nuevo sol y recién llegados completados, ¿vale? A ver, el herbario de Hugo, 1 de 1 y souvenirs 2 de 2. Y bajo un nuevo sol no tiene nada, o sea que por lo menos eso lo hemos hecho bien, ¿vale? Tenemos que entrar aquí antes de empezarlo para saber lo que tenemos que hacer para no estar buscando como locos, ¿vale? Vale, tenemos también una flor y 2 souvenirs, exactamente igual en el acto 3. Vale, pues vamos para allá. Bueno, para hacer un pequeñito resumen, llegamos hasta ese... Joder, así me sale el nombre. Esa arena romana, ¿no? Ese anfiteatro donde estaba, pues, el alquimista este, ¿no? El Bodén, ¿vale? Y pues ahora, pues, está. Lo trajimos a esta casa para que le echase un vistazo a Hugo. Y se ha quemado. ¡Hala! Acto 3. El peso de la sangre. Mientras se dirigían a su encuentro con Bodén, el alquimista que va a examinar a Hugo, Amicia y Lucas encontraron un distrito pobre de la Ciudad Roja cuyos residentes habían sido puestos en cuarentena ante los estragos del mordisco. Allí se enfrentaron a mercenarios y a miles de ratas que emergían de las profundidades, sembrando el caos. En su laboratorio, Bodén se refirió a Amicia como una protectora, un título asignado por la orden para denotar su relación con el portador de la mácula. Ahora, los tres deben reunirse con Hugo. Vale. Le he dado a grabar, ¿no? ¿Estoy grabando? Sí. Vale. Lucas. ¿Qué tal va? ¿Te gusta? Sí, tío. Está guapísimo, tío. ¿Qué pasa? No ha reaccionado bien. Tiene convulsiones. ¿Qué? Madre. Tiene que parar esto. No lo conocemos. Que te metes de lleno en la historia y está muy guapo, tío. Y el hombre es un destacado miembro del colegio de alquimia más antiguo que existe. La orden conoce la mácula. Hugo no está solo. Estoy aquí. Necesitamos belladona lo antes posible para calmarlo. Hay un herborista a las afueras de la ciudad. Está al otro lado del barrio del matadero, en la linde del bosque. Ahí lo veréis. Sí, claro. Voy contigo. Me siento inútil estando aquí. Me gusta que no tengamos que ir siempre con Hugo, porque con Hugo siempre vamos de la mano, tío. Entonces, no sé. Como que no... Vamos a ver, tienes igual, tienes libertad, ¿no? Pero bueno, no puedes hacer las mismas cosas, ¿no? Puedes explorar igual. ¿Cómo llueve? Y aún nos falta. O te da esa sensación. Bueno, por lo menos con Lucas, él va a su aire. Le puedes mandar cositas y tal, para hacer. Cambio, ¿eh? A ver, vamos a ver la lluvia por aquí. Está bien hecha, ¿eh? Como cae ahí en la roca. A ver, en la ropa también. También, ¿no? Pero ahí mojado y tal. Nice. Hola, señoritas. La situación empeora por momentos. Entiendo tu preocupación, pero dale tiempo al Magister Bodén. ¿Tiempo? ¿Para qué? ¿Para que Hugo se ponga peor? Está haciendo pruebas. ¿Dónde va este? Pero sabe lo que hace. ¿Haciendo footing? Es el más competente en la materia. ¡Patrañas! Está tratando a mi hermano como a un animal. No. Necesitamos otra solución. Como la isla con la que sueña Hugo. ¿Un sueño? ¿De qué nos sirve un sueño, Amicia? Solo... Sigue cuidándolo, por favor. Pues claro. Pero no basta con eso. Cuidado que hay soldados por ahí. No, estos no son malos, ¿no? No. Mira, lo que hemos dicho antes. Esto sirve para eso. Vale, castigado.
Todo el mundo se ha ido. Creo que es por aquí. No concibo que hayan bloqueado el paso a la arena. Vale, aquí antes estaba bloqueado, está lleno de cerdos. Estar por ahí. ¡Qué peste! Eso significa que vamos en la dirección correcta. Pozo. Ahí está. ¡Hostia! ¡Bugueada! ¡Lol! ¡Bugueada, gente! ¿No puedo salir? ¿En serio? ¿Really? Me he metido debajo del pozo, gente. Chin, 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 chin. ¿Eh? ¿A que esto no puedes hacer? En casa. Mira, me estoy bañando. Hola, me estoy bañando en el pozo. Y tengo que resetear porque... Continuar. Reiniciar sección. Sí, será punto de control, ¿no? Digo yo. Vale. Vale. Nota mental. No arrimarse a ese pozo. Ahí está. Y ahora saltará Freeman y me pondrá. Lo que no te pase a ti, Fofo. Es verdad, tío. Es que lo que no me pasa a mí, tío. Qué curioso, tío. Bugazo del 15, ¿eh? ¿Estás preparada? O sea, solo he hecho arrimar, metí ese y se ha colado dentro del pozo, tío. Cosas que solo le pasan a Fofo, primera parte. Sí, vamos. ¿Qué pasa, guapa? ¿Has venido aquí, al final? ¿Y la mami? ¿Dónde está la mami? ¿Qué pasa? Ciri, Cirila, Doggy, te llama Doggy Freeman. Es como llamarte en castellano Perry, ¿vale? Carne podrida. Sí, es el distrito del matadero. La ruta más corta hasta el herborista. Vale, nueva sección. Tengo todas las aves de corral que puedan desear. Cerdo para asar, para estofar, el más sabroso del mundo. Delicioso, desde luego. Si no han probado la ternera, no saben lo que se pierden. Me apetece mucho rejugar, tío, el Dishonored 2, tío. Ya se ve la puerta. Todavía no hemos llegado. Que es una de mis sagas favoritas también. Aunque no la nombro mucho, pero es de mi saga favorita, la verdad, me encanta. La saga de Dishonored. Han puesto posible fecha al parche Next Gen de Witcher 3. Porque una tienda británica, creo que ha sido otra sin querer o algo así. Pero no hay nada seguro, no es seguro, ¿eh? Pero posiblemente sea el 9 de diciembre. Estás solo en casa. ¿Nos iremos pronto, mamá? ¿Qué pasa? Déjenos pasar. ¿Qué ocurre? Nada bueno, al parecer. El distrito está cerrado para orden del conde Víctor de Arles. Por su seguridad, absténganse de entrar. ¡No pueden dejarnos fuera! No, Hugo no puede esperar. Habrá otra forma de entrar. ¡Díganos qué está pasando! ¡Mis hijos están dentro! ¡Sabemos que ocurre algo! ¿Qué están ocultando? ¿Ha muerto alguien? ¿Y ahora dónde nos vamos? Vale, a ver por dónde podemos entrar. Mira, hay un callejón por allí. ¿Qué te parece? ¿Ves cómo entrar? Espera. ¿Dónde, tío? Parece que... Por aquí. Sí. Uf. Con las tripas de los cerdos ahí. Bueno, con eso se hacen los salchichones y los chorizos, gente, con las tripas del cerdo. No sé si lo sabéis. Ahora alguno dirá, hostia, ya no como más cerdo. Parece seguro. ¿Es la casa de alguien? Estamos de casa. Pero sí, gente, con las tripas
se hacen los salchichones, los chorizos, todos los embutidos. Es la piel que recubre al embutido. Oh, será una broma. ¿El vertedero de la carnicería? ¿Por ahí? No lo pienses, aguanta la respiración. ¡No! No. ¡Qué asquito! No, no será. Sí, me ha entrado en la boca. La respiración. Me he asustado. Oh, Lucas. ¡Qué asco! Me hubiese echado la pota, tío. ¿Qué nacerán? Sí, mola que esté doblado. No estaba doblado el primero, ¿verdad? Cosa ahora. Me ayuda a no perder la cabeza. Sí, a costa de que yo pierda la mía. Tú piensas que es materia transformándose. No, ¿verdad? O sea, que te mete más de lleno todavía en la historia, tío. Más que no paran de hablar entre ellos. Uf. Me recuerda mucho a las sofás en ese sentido. El suelo está encharcado de sangre. Igual que la arena. Oh, este sitio es el cebo perfecto. A ver, ¿cuándo ponen fecha ya para The Last of Us en PC, tío? Hay un dijeron que iba a salir, seguro, ¿no? Pero lo que no han puesto es la fecha. Vale, podemos crear jarrones de estos. Un par de estos. A ver, de estos tenemos. Espera. No puedo crear de... Ah, sí, estoy en la onda, vale, sí. Vale, pero jarrones tengo ya. Es que no puedo llevar más de dos. Tenemos que seguir. Ayúdame con esto. Sí. Seguramente para cuando la serie que sale en marzo. Creo. ¡No! Joder, queda un montón para eso. ¿Sale en marzo la serie? ¿Es de HBO? ¿O de Netflix? ¡No! ¡No! ¡Otra vez no! Vamos a necesitar fuego. ¡Rápido! Sí. Lo sabía. Se están propagando. Tendremos que sortearlas otra vez. Podemos hacerlo. Centrémonos en conseguir la belladona. Sí. Vale. ¿Has oído eso? Sí. Sigue habiendo gente dentro. No ha evacuado el distrito. Igual que con la arena. Los fuegos no bastarán para cruzar. Ya lo sé. Ay, pero ¿por qué a veces que falla esto, gente? ¿Lo estoy haciendo mal? Ahora sí. Es que cuando lo cambio... No, ¿o qué es lo que he tirado, tío? No entiendo. Ah, habré tirado una onda de estas. Vale. Supongo. Normal. Eso lo pensaba yo antes, digo, seguro hay un tanto con toda la carne del matadero, que es raro que no estén aquí las ratas. Meca, me cago en todo. Están en medio. Quieren esa pieza colgante, ¿verdad? Por supuesto. Pues vamos a dársela. No alcanzan ese saco. Es como los del carro. Prueba a darle con la onda. Extinga las llamas. ¿Qué es ese polvo? Salitre. Sirve para conservar carne, pero es tan denso que sofocará las llamas. Está bien saberlo. Vale, pero ahora vuelven otra vez aquí, ¿no? A ver. No sé si lo he hecho bien.
Ahora tendré que tirar jarrón de jarrón, ¿no? Ya, hombre. Vale, ahí hay un callejoncito, pero... mejor no, ¿no? Ratas del inframundo, me cago en vuestra... Es que no voy a llegar, ¿no? ¿O sí? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, no me jodas, tío, que está ahí la luz! Me toca morir. ¡Hostias! Pues sí, sí que me toca morir, sí. Sí que me toca morir, sí. Claro, es que la tendría que haber dejado primero pasar por aquí. Esto es salitre también, ¿verdad? Claro, sí. Me tocaba morir por huevos. Si la gente de fuera supiera lo que está pasando. Tienen familia, hijos. Vale. El ejército no podrá ocultar algo tan grande. ¿Y esto dónde hay que ponerlo, se desatará. Sí. Sí, pero lo habíamos hecho mal. Me tocaba morir, como dice Perepe. Por cojones, no había otra. Dios, está infestado. ¿Y esto qué hago con él? ¿Aldeanos? Supongo. ¿Cuántos más hay? No, coño. ¿Qué haces, hostias? ¿Pero qué haces tirando piedras, hostia? Vale, es que me lía a la mierda esta, tú. Lo de tirar la roca y... Ahora el fuego. Tenemos salitre fuera. Sí. Ah, hay que extinguirlo, claro. Salitre... ¿Dónde? ¿Fuera dónde? Vale. Lo tengo en los morros. ¿En el carro? Es esto, ¿no? Está lleno de salitre, ¿no? Es, lo he pensado, digo, esto parece salitre. Así llega bien. Ven, ah, no te quedes ahí. Espera, voy a coger un poco. Esto sirve para todo. Vale. Todo tuyo. Lo tengo. Vale. Aléjate. A ver cómo lo doy ahora desde aquí. Por aquí no puedo pasar, tío. Puedo tirar un jarroncito. Lo que pasa es que desde aquí no puedo darle, tío. Ah, no, espérate. ¿Cómo había que hacer esto? Tenía que golpear simplemente, ¿no? ¿O qué? Sí, vale. Para esparcirlo. Vale, vale, vale. Vale. Sigamos. Sí, bien hecho. Ojalá encontremos al herborista en este desastre. Salió de la ciudad, ¿verdad? Quizás esté a salvo. Restos. Son nuevos, ¿no? Para fabricar algo. Dios, qué asco. Asquito del bueno. Vale. Tres más por aquí. No me lo han puesto fácil. Habilidad de oportunismo desbloqueada. Conocimiento de alquimia. ¿Qué hacéis vosotros aquí? Estamos de paso. No puede salir. Gracias a una mejor comprensión de alquimia, me hice fabrica munición alquímica más rápido. No has muerto. Va a lanzarla. ¡Hostia! ¡Coño! Dios. Ha estado cerca. ¡Hostia! Pues me había movido a la izquierda y la tiraba para allá, ¿eh? Matar a un soldado del ejército de Provenza. Ya lo sé. ¿Por qué nos ha atacado? A ver. Mira, están matando a los aldeanos. Han empezado a purgar los distritos. ¡Vuelve aquí, escoria! ¡Cuidado! ¡No! ¡Suelta, por Dios! ¡Hostia, las ratas! Bueno, ya no irás a ninguna parte. Esas ratas matan más que nosotros. Nos ejecutará en el acto. Somos nosotros o ellos. Hugo no puede más. Necesitamos la belladona. Creo que tienes razón.
Oye, puedes usar este salitre contra ellos. Vale. Úsalo para fabricar varios extinguis. Te dará para apagar la antorcha. Extinguis. Ahora puedes fabricar extinguis. Mantén pulsado R para abrir el menú de selección. Okay, este, ¿no? Hecho. Ahora lánzalo a esa antorcha para... Ya sabes, ya lo sé. Vaya, no me queda para fabricar de esto. Me he pasado. Dios mío, mierda. Ya, pero ahora tengo que encender otra vez. Si no, no pasamos. Lo hemos hecho antes, pero aún así nunca es fácil. Eso es. Y tendré que volver a usarlo. En fin, gracias. Hostia, ¿pero por aquí no puedo? ¿Tengo que tirar el jarrón? Si no, no puedo pasar. Es que vienen, que vienen. Las ratitas vienen. Tendré que usar el jarrón. Pero es extraño que tenga que usar jarrón, ¿no? Porque no hay ningún jarrón aquí. A ver, yo acabo de coger uno. O sea, que tenía uno, quiero decir. Coño. Yes. Vale. Ahí hay suministros. Pero no tengo más jarrones. Así que esos suministros se quedan ahí. Vale, ¿y cómo hacemos para pasar? Vale, a ver, si extingo aquella, ¿se irán todas para acá? ¿Qué pasa aquí? Ay, estoy con la... Vale, es que no cambia aquí. No, peor aún lo he puesto esto. Es que no tengo ningún palo ni nada, tío. Toca morir, lo sabes. Otra vez, en serio, toca morir. Es que, ¿qué pasa? Que si lo haces mal, no puedes hacer, no puedes, tienes que repetir por huevo. Pero esto es para mejorar el inventario. Vale. Pero eso me lo explicarán luego, ¿no? Bueno, a ver, espérate. Puedo hacer que venga este para acá, ¿no? Tirando una piedrecita o algo. A ver. O bueno, ¿puedo llegar hasta allí? La onda llega hasta allí, tío. A ver si se viene para acá con la antorcha, tío. Ah, no se mueve, tío. No, no lo tiro, no lo tiro. A ver. No, está muy lejos. No funciona. Vale. No sé lo que tengo que hacer, espérate. Es que no sé qué he hecho mal. No, no, es que aquí me comen las ratas. O sea, es que no puedo pasar a ningún sitio. Y no veo ningún cerdo, joder. O carne, o lo que sea. A ver. Ah, también puedes crear extinguis, jarrón de extinguis. Tú eres la carne. No, en serio, tengo que morir, ¿no? A ver, para no... Porque algo he hecho mal, ¿no? ¿Qué? ¿O no? No sé, tío. Yo qué sé. A ver. Vamos a encender esto otra vez. Sí, lo que pasa es que no puedo pasar, tío, si no tengo un jarrón.
Me da a mí que tengo que morir. Lo sabéis. No sé si puedo tirar aquí uno así al suelo. ¡Ah! Así pudiese pasar. Voy a tener que morir, creo. Es que voy a morir. Y si extingo esta, pues me comen vivo y ya está. No queda otra, o sea que... ¡Me voy! ¡No! Nada. He hecho algo mal. Tres más por aquí. No me lo han puesto fácil. Un soldado. ¿Qué hacéis vosotros aquí? Estamos de paso. No puede salir nadie. Son las órdenes. ¡Espere! ¡No! ¡No has muerto! ¡Va a lanzarla! ¡Amicia! ¡Hija de puta! Espérate que no, que no quiero malgastar eso. ¡Joder! Que no quiero malgastar la mierda esa. ¡Ay, Dios! He muerto por eso. ¡Niam, niam! Tres más por aquí. No me lo han puesto fácil. ¡Oh, no! ¡Un soldado! ¿Qué hacéis vosotros aquí? Vale, el primero los falla. ¡Estamos de paso! No puedes salir. O sea, que no hace falta ni que te muevas. ¡Son las órdenes! Pues eso creo. ¡No! ¡No has muerto! ¡Va a lanzarla! ¡Amicia! ¿Veis? Primero lo falla, sí. Hostia, sí. Ha estado cerca. Hostia, pero si atravesa a Lucas. De matar a un soldado del ejército de Provenza. Ya lo sé. Buena esa. Que nos ha atacado. Vale. Gente, si no tengo más jarrones, ¿qué hago? Tengo un puto jarrón. Tiene que haber algún jarrón más por aquí, ¿no? ¿Qué? Están matando a los aldeanos. Han empezado a purgar los distritos. ¡Vuelve aquí, escoria! ¡Cuidado! ¡No! ¡Suéltame! ¡Oh, Dios! Bueno, ya no irás a ninguna parte. Esas ratas matan más que nosotros. Nos ejecutará en el acto. Somos nosotros y ellos. Hugo no puede más. Necesitamos la belladona. Creo que tienes razón. Oye, puedes usar este salitre contra ellos. Dame. Úsalo para fabricar varios extinguis. Quedará para apagar la antorcha. Extinguis, vale. Hecho. Ahora lánzalo a esa antorcha para... Ya sabes, ya lo sé. ¡Diablos! Vale, tendría que haber pasado. Ya lo hemos hecho antes, pero aún así. Ah, claro, es que se queda ahí con la carne. Vale, vale. Tendré que volver a usarlo. En fin, gracias. Vale, tendré que volver a usarlo. Ah, no, este se está comiendo otro cadáver que había aquí, ¿no? ¿Verdad? Esto no me dan, ¿no? Claro, esos están comiendo el otro cadáver. Era tan sencillo como esto. Tan sencillo como esto. Mierda. A mí no me pongas a abrir puertas. Sé que hay dentro. ¡Sáquennos! ¡Las ratas están cerca! ¿Y ese? No hay tiempo para lamentarse. Hugo nos espera. Acordaos de marcar con una cruz las casas que limpiéis. Hay que sacar los cadáveres de la ciudad. Eso, sacad los cadáveres. Las ratas irán detrás. ¿Cómo pueden ser tan idiotas? Vale, ahí hay salitre de ese, ahí. ¿Pero de qué me sirve el salitre ahí? Vamos a ver. Aquí si paso aquí, vienen para acá, ¿no? Me devoran, ¿no? ¿O no? ¿No? No. Ahí sí, ¿no? Que no sé si están comiendo algo. Debemos salir de la ciudad, olvidarnos de ese bodén. ¿Y qué, Amicia? ¿Ir a una isla de un sueño? Lleva semanas viéndola en sueños. Hombre, un jarroncito. Vale. Vale, 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 vale. Mm.
¿No muero o qué? Ah, mira, aquí tengo un palo. Nice. Tengo un palo. Seguro que sigues por ahí. Aléjate. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se lo comen las ratas, tío? Gente. ¿Por qué no se lo han comido las ratas, tío? Están escondidos por aquí. Aquí estás. Nos han encontrado. Sí, pero no aquí están las ratas. Ahí detrás, mucho rato. ¿Te escond? ¿Pero qué? Imbéciles, te tengo. Nos han pillado. Baja un poco más, hombre. Tienes aquí las raticas, hombre. ¿Qué pasa? Que no te atreves, ¿no? Toma, cabrón. ¿Esto es para cogerlo? Claro, es que aquí si no hay fuego, ¿para qué quiero yo el salitre este de aquí? Para apagar un fuego de aquí. Será para luego, yo qué sé. Coge el palo, coño. ¿Puedo coger el palo? Coge el palo, hombre. Vamos, rápido. Esto no durará mucho. Bueno, aquí no me hace falta realmente. Están comiendo el cadáver. La puerta de la ciudad. Al fin. Recordad, muchachos, no os alejéis de la luz por nada. Claro, es que hay que acordarse si se están comiendo un cadáver o no. Si se están comiendo un cadáver. Está ahí. No me digas que también están bugando. No podemos olvidar de las ratas ahí. Maldita sea. Todavía podemos llegar antes que ellos. No acaba nunca. Vale, el brasero este me vale. Ya. Allí no sé si habrá algo allí. Pero lo van a dar por saco, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? A ver. Herramienta. Mejoraría mi equipo si hubiera una mesa de trabajo. Anda, coño, mesa de trabajo y todo. Lo que yo te diga, esto es de las sofás. Soldados. Vale, salen por ahí, por la puerta. El control de la ciudad. ¿La bestia? Eso explica la matanza. Ese tipo es un perro de guerra. Dos antorchas. El frasco. Una nube de extinguis apagará varias antorchas. Un frasco de extinguis podría funcionar. Vale, eso es lo que hemos los pensado antes. Ya se lo han llevado todo. ¿Tengo uno ya? Quizás se hayan dejado algo. Pues nada, suerte. Ñam, ñam. Ya hemos perdido mucho tiempo. Vamos. Han cerrado el rastrillo. ¿Habrá alguna forma de abrirlo? Ay, espérate, por si acaso. Por si acá. A ver. Vale, pelo. Espero que Hugo resista. Odio decirlo, pero ha superado cosas peores. Esto tiene que parar. Vale, está cerrado. Vamos. Vale, cañita. Vamos a tener un problema. ¿Cuál? Este trasto no bueno, es. Tendremos que correr. ¿En serio? Eso es. Vale. Ah, suelta vale. Mi señal. Let's ya, go. Corre. Voy. Por eso estaba la carne abajo. ¿No? Venga, deprisa. Voy justo detrás de ti. Epa, que para el otro lado. Bien. Llegamos. Bien hecho. Llega al bosque del herborista. Mira, no hay ratas. Habrán parado en las murallas. Qué bien. Poco importan las murallas. Vale, por aquí seguramente podremos encontrar a lo mejor la florecilla esa. El coleccionable. Me acabo de acordar. En el laboratorio de Bodén había un fresco con una isla. Lo vi, Lucas. ¿Podrá ser eso? Bodén tiene que saber algo al respecto. Vale, de acuerdo. Le preguntaré. Gracias. A ver, madre dijo que el herborista vive en la linde del bosque. Deberíamos estar cerca. Qué silencio. Es extraño.
Aquí había gente no hace mucho. Ni sangre, ni signos de lucha. ¿Dónde están? Vamos a aprovechar mientras se pueda. Aquí hay algo. Restos, ¿vale? No puedo seguirte, Amicia. ¿Por qué? ¿Es un reflejo la flor, tío? No es un reflejo. Ah, mira, sale un simbolito ahí como que estáis separados. A ver, abajo a la izquierda. Vale, por aquí no puedo pasar. Han usado esta forja hace poco. Mira, hay una mesa de trabajo. Puedes usarla para mejorar tu equipo. Pruébala ahora. ¿Dónde estás? Lo que nos espera. Pues sí. ¿Dónde está el niño? Chico, ¿pero por qué no puedes seguirme? ¿Se ha quedado bugueado, gente? Puede ser verdad. Se ha quedado bugueado, ¿no? El niño. ¿Verdad? Hostia, vaya bugueazos que tiene el juego, ¿eh? Cuando te arrimas a cosas. Hostia, pero que se buguee el NPC. Ya me había parecido extraño. Es un bug, ¿no? Eso, ¿no? Ya se desbugueará, digo yo, espero. Aquí está la mesa de trabajo. Deberías echarle un ojo a esa mesa de trabajo. Toda ayuda para encontrar la belladona es poca. Claro. Vale. De momento no puedo pasar. Vale, vamos a ver cómo funciona esto. Veamos. Cordeles suavizados. Al suavizar los cordeles, Amicia hace menos ruido cuando usa la onda. Onda. Vale. Alquimia. Bolsillos ocultos. Coser nuevos bolsillos en su ropa permitirá a Amicia transportar munición alquímica adicional. Equipo. Cinturón anillado. Una nueva anilla en su cinturón permite a Amicia llevar una vasija adicional. Instrumentos. Herramienta de reciclaje. Una herramienta de reciclaje es útil para transformar vasijas, cuchillos, pirita y virotes en restos si Amicia no tiene más espacio. Uf, esto podría ser útil, ¿no? ¿O qué? Hombre, a ver, lo del sigilo... Yo creo que va a ser más útil esto, ¿no? De momento. No sé. ¿Cuál escogiste tú, PRP? ¿Estás por ahí? ¿Cuál escogiste tú como primera herramienta? Bueno, como primera mejora, mejor dicho. A ver si está por ahí. Bueno, no está de momento. Están las sombras. Vale, pues yo creo que lo de reciclaje podría ser útil, no sé. Es que solo tengo una mierda de esas, gente. Símbolo ese de las herramientas. Venga, hago esto, yo que sé, da igual. Claro, yo no puedo crear nada. Mucho mejor. Esto ayudará. Vale. Usa la mesa de trabajo. Nice. Vale, ¿y este se ha quedado weado ahí todavía? ¿Está ahí? ¿Gente? ¿Dónde está? No puedo llegar, Amicia. ¿Dónde está? Hostia, pues me va a joder la partida. Gente, que no se desbuea, tío. Voy a entrar por aquí. Sí.
ver qué hay. Una tumba junto a una casa. Querían tener a sus muertos cerca. Lo puedo entender. Nunca enterramos a padre. Está en casa. Y en paz, Amicia. Tienes razón. Sigamos adelante. Vale, nuevo souvenir. Una tumba. Vale. Me alegro de volver a verte. Hombre, se ha desbugueado, tío, con esto. Menos mal. Nos hubiese tocado, reiniciar el punto de control, Vale. Ay, por aquí tiene que haber alguna plantita o algo, pero no sé dónde estará. Aquí de momento no vemos nada. Para más adelante a lo mejor. Me lo ha pasado. Calculo que sea por aquí. ¿Lo tienes todo? Sí, vamos. Aquí hay un cadáver. ¿Las ratas? No. Epa. Qué bien hecho que está el personaje, ¿eh? Bueno, los personajes en general, tío. Realistas, tío. Apuñalado. Serán los soldados. Sí, pero el puñal se lo han llevado, ¿no? A ver. Más ratitas. Están aquí. Han llegado hasta aquí. Te lo he dicho. ¿Toma a correr? El muro puede detenerlas. Vale. Los cadáveres. Sí. Siguen el rastro de la sangre. Pero no sabemos dónde termina la sangre. Cuidado. Vale, hay que llegar allí, ¿no? A la iglesia esa, ¿no? No. Hostia, hostia. Vosotros lo arreglaré. ¡Oh, no! Hostia, tío. No, no. Vale. Pensaba que iba a fallar el primero como el otro. O sea, que tengo que armar corriendo la... Están esta. Aquí. Han llegado hasta aquí. Te lo he dicho. Ningún muro puede detenerlas. Vaya, voy a preparar la onda. Sí. Siguen el rastro de la sangre. Pero... No. Vale, esa sí que la falla. Es que tira una rápida y esa la falla así. Que si no, es imposible. Ese desgraciado. Me temo que no hemos terminado aún. Vamos aquí. Palitroque. Tenemos fuego por aquí. Y nos vamos hacia dónde. Hacia el brasero este de aquí. Va. Vale. Es espantoso, pero centraos en vuestras labores. Limpiadores, ya que me quemo. Sabía que les pasaba algo a las ratas. Tomad solo lo necesario. Vale, ese podría haberlo matado. ¿Cómo si con el extinguish? Una guerra que ya han perdido. No tengo extinguish. Ay, tío, no puedo pasar justo por ahí. Están todas las ratas ahí. ¡Nos han localizado! Me cago en Dios que ha fallado. Hijo puta. Hostia, qué cabrón. ¿Por qué ha fallado, tío? Bueno. Vale. Hasta que viene otro. ¡Alto ahí! ¡No! ¡Uy! Casi. Recuerda por qué hemos venido. Ya lo sé. Calla, coño. Lo hago por lujo. Calla, niño. Vale. Vale, no me queda de esto, tío. Vale. Vale. A ver, si los tengo. Es para que se coman el cadáver. ¿Sabes lo que quiero hacer? Lavar sangre. Es lo único que saben. Son soldados. Puedo tirar aquí un jarroncito, a ver.
No, voy a hacerlo así. Vale, para que se coman el cadáver, ¿no? Hostia, que me comen, que me comen. Hostia, mierda, tío. La ha liado. Vale, yo pensaba pasar por aquí, tío. Joder. Venimos de aquí, ¿no? ¿O no? No. No sé. Este es otro sitio. Aquí para esconderse. Bueno, ahí hay un pavo, dos pavos. Esconde se equivocó al confiar en la bestia. No sabemos ni si los que matamos están enfermos. ¿A dónde llegaremos? Vale, he visto un cerdo colgado. ¿Era eso? ¿O se desata el caos? Lo sé. A ver qué pasa por aquí. Ay, mi primo. Es que hoy es el cumpleaños de mi primo Mikael, de Driss. Lo conoceréis bastante por aquí porque es el que más suscripciones ha regalado. Grande. Vale, eso es para extinguir. Lo que no entiendo es por qué me sirve esto. Bueno, no sé, tío. Vale, no me queda, ¿no? Puedo crearme, vale. Ha llegado. Vale. Estos ya tienen la merienda. Ahora tenemos que llegar allí, ¿no? O allí. Es que hay varios caminos, tío. Se me pasará. ¡No! ¡Ay! ¿Qué dices? ¡Loco! ¿Pero no te estás comiendo el cadáver? Esto es un poco raro, ¿no? Vale. No hay nada para prender ahí, tío. Aparte de un jarrón. Es que el jarrón es duradero. Entonces, ¿yo para qué quiero salir 3? No entiendo. Ah, no puedo saltar por este lado. Tiene que ser por aquí por huevos, ¿sabes? Nada, por culo eso, ¿no? ¿O qué? Vamos por este lado. No, pero es que no me va a dar tampoco. O sea, me va a faltar. Sí, porque desde aquí no lo veo esto. Desde aquí no lo veo. Vamos a ver. Tengo que encender este otra vez porque si no. Bueno, desde aquí sí que lo veo. Vale. Perfecto. Vale, tío, ¿y cómo puedes llegar hasta allí? Sin que te coman las ratas, macho. Porque hay salitre. A ver, no sé. Con jarrones podría llegar, pero es que luego tengo que volver. Vale, han por culo. Y me han dejado el camino abierto. Mira, ahí hay sticks de estos. Hostia, qué susto. Ya casi estamos. Vale, ya lo sé. Estoy explorando, déjame explorar, coño, niño. Bueno, es que hay por todos lados cosas. Tenemos que llegar ahí dentro, ¿no? Vale, es mejor por el otro lado. Sí, lo veo.
Cuidado que hay ratas sueltas. Hago en todo. Vale. Vale, voy a primero a este brasero de aquí. Vale. Vale, hemos creado luz hasta aquí. Ah, que esto era para despiste. Me cago en todo. Vale, ahí con esto puedo apagar si tiro una onda. Que de momento pues me vale pues para nada. Vale. Pobre hombre. Ya, mirad, tío. Todas las tripas sacadas ahí, tío, a la mitad del cuerpo. Vale, podríamos haber entrado por este lado también. Corre, corre, corre. Que tienen hambre. Aquí hay un libro también. Para la Biblia. Mataron gente dentro de una iglesia. Ya nada les importa, Lucas. Son unos sanguinarios. ¿Qué esperabas? No lo sé. Profanar una iglesia no es pecado para ellos. Esto es para esconderse. Tranquilas, guapas. No tengo fuego. Hostia, no tengo fuego, gente. No tengo. Me falta para crear. A ver, espérate. Pero estas no tenía yo. Sí, ¿no? ¿O no? Ah, no. La onda. Y esto. No, no tengo de fuego tampoco. Me cago en todo. Vale, pues. Marronaco. Marronaco. A ver. Pero marronaco de la hostia. Necesito un palico, tío. Necesitamos un palo. Mínimo un palo. A ver. Vale, este brasero lo puedo enchufar. ¿O no? No, si no me queda. Tampoco. Necesitamos los palos. Pero ahora, ¿cómo llego al otro palo? Hostia, no puedo, no llego, ¿eh? Esto podrían valerse de los aldeanos. Matarlos a todos es una idiotez. La bestia es un insensato. Ahí no puedo coger eso, tío. Maldad. Ahí, los palos están allí. Ay, ¿cómo hago yo esto, tío? Ah, estoy muerto, ¿no? Yo creo que estoy muerto, gente. Creo que estoy muerto porque no podemos coger esto. Hostia, ¿y ahora sí? Espérate. ¿Esto? ¿Se me han arrimado las ratas? ¿Por qué se me han arrimado antes? Vale. Necesito... ¿Qué necesitaba? ¿El jarrón o el otro? Espérate. La entrada que hemos usado antes. Vale, si necesitaba para encender aquí. Largo. ¿Qué razas? ¿Qué pasa? Qué susto, tío. Gente, las pilas. Qué susto. ¿Te imaginas que te pilla a mitad de camino? Eso cuando jugamos un Souls o algo, ahora jugamos con el otro. Con el que tengo. El que me compré. El mando ese profesional. De las palanquitas. Vale. Joder, espérate.
Ay, coño. Ah, te lo dejo aquí, pues si no se me va a olvidar cargarlas. ¿Morista? ¿Dónde se llevan mis plantas? Tengo médicos y enfermos que las necesitan. Por eso necesitamos a ti y a tus plantas, así que a callar. Oh, Dios. Vale, creo que con un frasquito. Los conozco. No los mires si te disgusta. No es obra de las ratas, sino vuestra. Vale, así no habrá que matarlo, los ¿no? ¡Has matado! ¡Quiero ver a mi esposa! Oye, he tenido un día muy largo y la espada sigue caliente. Hay que salvarla. Están rodeados de ratas. ¿Queréis que os ayude? ¡Si ya estáis condenados! Oye, herborista, detente ahora mismo. Pronto estaréis todos enfermos y reiré viéndoos agonizar. ¡Basta! ¡Arrodíllate! ¡Ya! ¡Va a matarle! Espera. No sé qué hacer. Bueno, matarlo, coño. Arrodíllate tú, matarlo. Si quieres que te ayude, canalla. No. ¡Ay, no! ¡Maldecido! La bella dona Lucas. ¡Ay, Dios! ¿Se acabó? Aún no. Sé cómo es. Podemos conseguirlo. Solo tenemos que... me he confundido. Claro, digo, lo mato, pero claro, lo matas... No seguir así. ¿Cómo? Pero no es lógico, ¿no? Porque tiene una antorcha. Están alargando la agonía de Hugo. ¿Por qué ha apagado la antorcha, gente? Salva al vaporista. ¿No puedo repetir esto? Es que no sé dónde me va a dejar, tío. Vete tú a saber. A ver, gente, ha salido así. A ver, es que lo lógico es que mates al tío ese y al caer deje la antorcha en el suelo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Un desmayo? Desmayo, dice. ¿Pero cómo ve los cadáveres si están debajo de las ratas? ¡Gilipollas! No deberíais estar aquí. Hostia, que llevo un casco. ¡Me cago en la puta! Es verdad. Eso es. Creo que ya está. ¿Se ha prendido fuego el suelo? Los has matado a todos. Nadie los echará de menos. Se acaba de prender fuego el mismo. Loquete. Vale, puedo llegar hasta allí. Parece que hay cosas. Y... vale. Eso se puede extinguir si quiero. Vale. Habrá montones de galerías subterráneas. Ahí hay una puerta. Tenemos que llegar ahí, tío. No tengo ni idea. Vale. Nah, y hay palos, pero ¿son sus suministros o esto es para...? No, eso es para... para distracción, ¿no? Eso de ahí, ¿no? Es que no lo sé, tío. Vale, aquí puedo encender esto, tío, no me da cuenta. No me di cuenta de este farolillo. Es un cofre, hostia. Veamos qué hay dentro. Oh, te parece el bueno, gente. Qué herramientas, tío. Te apoyaba si era bueno, gente. Madre mía. Entero. Vale, este palito me lo puedo llevar para allá, ¿no? ¿Puedo saltar con el palo? Sí. Nice. Y ahora, pues, ¿qué hacemos? ¿Me voy hasta allá? ¿Cómo lo hago? Sí, ¿no? No sé. Cueste lo que cueste. No nos detendrán. Cuidado. Conocemos a las ratas mejor que nadie, pero empiezan a adaptarse. ¡Ah! Cuidado. Ay, coño, hay un... No lo había visto esto. Vuelve. Vuelve, a casa vuelve. Vale.
No me quedan, ¿no? No. Vale. Let's go. Vámonos. Que está hecho para que no llegue seguro. Y para que no sea por aquí. Ah, hay un brasero ahí, tío. Tíralo, tíralo. Nice. Perfecto. Grande. Lo han atrancado. Cálmate. La fachada es antigua. Debe de haber otro modo. Sí. Busquemos. Vale. Seguidme. Bien, creo que estamos a salvo por ahora. Me he asegurado. Qué guapa la ambientación, ¿eh? No era necesario matarlos a todos. Date la vuelta, date la vuelta. Agradece no estar en una de... Esas carretas. Plantas. Lucas, dime que está aquí. Estamos en el herbolario, pero hay que buscar. Vale, ¿y cómo es la belladona? Busca una flor púrpura con forma de estrella. Estrella púrpura. Ah, bueno, la estrella. Flor me la dan, ¿no? Hostia, se te lo ponen a huevo, tío. Joder, macho. Hostia, esto... te lo ponen a huevo, ¿no? Eso no es. Ah, vale. Vale, vale. Esto no es. Estas flores son las que usan mucho los mods de Skyrim, ¿eh? Este tipo de flor. Vale, aquí de momento estamos libres de ratas, ¿no? Free rat, rat free. Esta debe ser la plantita que me tengo que llevar. Aquí no hay flores. Dios, concéntrate, concéntrate. Ya estamos aquí, cálmate. Tranquila. Estás confundido de forma. Aquí no hay nada, Lucas. Lo sé, revisemos la casa. Sí, tiene que estar ahí. Vale, habrá que entrar. Segundito. La florista, la esposa del herborista. La han matado. Oh, no. Malditos. Era buena persona. Esa es la que vimos, ¿no? En el mercado. Pobrecilla. Cuidado. No sé si esto llevará a algún sitio. Parece que no. Simplemente nos estamos enfangando las botas. Y ya está. Al final me buguearé. Ya veréis. No parece que haya nada aquí. No nos sirve. Estoy harta. No sirve de nada. Espera. Y ahora ni siquiera me tiene. Restos. ¿Cómo vamos a volver? Me sudan las manos. Aquí, la Amicia. Amicia, mira esto. Soldados, compruébalo tú mismo. Tenemos poco tiempo, hay que aprovecharlo. Esta plantilla no te vale. No. Vosotros quedaos y patrullar. Avisad si veis alguna rata. El resto venid. Buscad objetos de valor. Comida, medicinas, de todo. No.
Están entrando. ¿Qué hacemos? Oye. ¿Qué? No estás bien. Lo estoy. No, no lo estás. Ni siquiera estás respirando. Estoy mareada. Se me sale el corazón. Lo sé. Escucha. Los soldados van a llevárselo todo. Consigamos la belladona. Está dando como un ataque de ansiedad. Antes que ellos. Lo haré yo. No. No estás en condiciones de hacerlo. Iré yo. Me colaré. Puedo hacerlo. Si pasa al... Echaré a correr. No soy nuevo. ¿Qué me está pasando? Ahora, cuando tenga el control, voy a hacer un inciso, un momento. ¡Alto! ¡Déjalo! ¡Oh, no! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Vale, vamos deprisa. Vamos. Venga, va. Ahora mata de valor, coño. Busque y rescata a Lucas. Vale, un segundito. Un segundo. Vale, procesándose. ¿Cuánto llevamos? Espérate. ¿Cuánto llevamos de grabación? Una hora, 8 minutos, vale. ¡Divididos, muchachos! ¡Estad alerta! ¡Estúpida! ¿Cómo lo dejas ir solo? ¡Para! No seas tan cobarde. No temas por todo. ¡Ve! Lleva un casco, ¿no? ¡Por él! Basta ya de reprimirse. Sálvalo. Cueste lo que cueste. ¿Un saqueador? ¿Quién se le ocurriría? ¡Lucas! ¡Está vivo! ¡Canallas! Cuando se atrape. Vale. Todavía no sé para qué sirve el salitre este. Ah, bueno, el salitre este crea una, como una bombita de humo también, ¿no? ¿O qué? Hostia. Ahí está aquel. Está, hasta aquí detrás tú. La vuelta, cabrón. Nada. En marcha. Toma. Cabrón. Dios. Se ha caído y todo de la hostia que la ha metido. Eso es como es debido. Ay, ay, ay. Oye, ¿te encuentras bien? No. Mierda, tío. Ah, es que no tengo cuchillo. ¿Va todo bien? Bueno, a ver, oye, puedo aprovechar. Está muerto. Cogeré al miserable que te ha hecho esto. Vale, bien. Este también lo podemos ahogar por la espalda. ¡Están aquí! ¡Ah! ¡Tenemos intrusos! Joder, me ha cogido el otro, tío. Cago en 10. Mierda. ¿Dónde estoy? Al principio, ¿no? ¿O no? ¿O ha grabado con el otro?
Bueno, es que me ha seguido por la espalda. Ni puta idea. Ha venido de allí. No, de aquí no. Están por aquí. ¿Pero qué haces? Pero vamos a ver. O sea, ¿qué ha oído? ¿Desde dónde ha salido la piedra? ¿Lo estás diciendo en serio? Vale, tiro esto directamente, a ver. Ha venido de allí. Ah, eso no vale para nada. ¿Pero por qué hace esto, tío? ¿Qué ha sido eso? Ha sido por ahí. ¡Aquí! ¡Detenedlo! Ah, pero no ha funcionado, gente. Me cago en 10. Se ve que no lo he cargado a tope. Ah, lo que quiero es intentar ahogarlo. Con el salitre de los huevos. A ver. Espera, ha venido. ¡Están por aquí! ¡Tras ellos! Ahora. No deberían estar aquí. Vale, me ha visto. De lejos. Vale, lo vamos a hacer así. Vamos a esperar que haga su ronda, tío, porque si no. Que me ve el cabrón. Ahora ya no me vale. ¿Por qué no la suelta, tío? Ha venido de allí. ¿Pero por qué hace eso? No lo entiendo. ¿Ah? ¿Ah, sí? ¿Ahí es donde os escondéis? ¿Qué ha sido eso? Lo estoy vacilando. ¡Los veo! ¡Por aquí! Ahí, me ha pillado. Es que no entiendo por qué va hacia mí en vez de hacia el otro lado. No lo entiendo. Se supone que está hecho para despistar, ¿no? Para hacer ruido. Pero el pavo oye el zumbido de donde sale la piedra de la onda, tío. No entiendo. O está mal hecho. No lo entiendo. No es lógico, ¿no? Pues si tiras una piedra... Pues, ah, pero a lo mejor es por eso, ¿no? Coge a Lucas, coge a la belladona. A lo mejor es porque usó la onda. Quien se interponga. En vez de la piedra. ¿Puede ser? Creo que sí, creo que es eso. A ver. Sí, sí, vale. Es que hay que tirar piedras. Tienen que ser ellos. No tirarlo con la onda. Vale. Es eso. Vale, pero quería coger a este, no a ese. Puedo prender fuego también. También me valdría, ¿no? Hacer así una fogatita. Seguro que han sido ellos. Ah, pero no se prende fuego y se muere. Desastre, tío, no me sale nada. Se lo apaga, tío, qué cabrón. ¡Cobarde! ¡Te cogeré! Ven. Aquí no hay nada. ¡Aquí! Están acabando de esos trucos sucios. Joder, ahora me pilla el otro, tío. No me ha dejado de terminar ni la animación, ¿eh? Vale. Ya sabemos que los jarrones de fuego no valen para prenderles fuego. Vale, ponemos la piedra. Lo que pasa es que este cabrón está muy lejos ahora y no quiero que me oiga aquel. Vamos a ver. Ah, lo que pasa es que con las piedras podemos distraerlos, podemos llevarlos donde queramos. A ver. No, tío, me cago. Seguro que han sido ellos. ¿También tengo piedras de fuego? ¿Esto qué es, tío? Hay tío. Alguien rondando por aquí. Avísame si ves algo. ¿Es posible, tío? Vale. Otro de esos trucos sucios. Vamos por aquí. Lo que pasa es que si lo hago por aquí me va a ver, ¿no? ¿O qué? ¿No? Seguro que han sido ellos. Joder, tío, se tira media hora para matarlo. Me cago en 10. Hostia, aquí me voy a tirar toda la tarde.
Puta madre, chacho. ¿Dónde me ha dejado? En el mismo sitio, ¿no? Venga. Pues nada, vamos a pasar de los dos. Ni, no mato a ninguno. Ya está. Vale, espera, está cambiado el tercio ahora. Va. Ven, ven aquí, guapo, ven. Otra vez me ha oído, tío. A ver si me da tiempo. Es que no me da tiempo, gente. Es que no me da tiempo, tío. Demasiado realista. Vamos a ver. Es que se tira un año para matarlo. Nah, me sale más rentable matarlo a distancia. De, un, de una hostia y luego echa a correr. Y a tomar por culo, ¿sabes? Así. Espera. Así. Ah, ya, coño. Vale. Lo han asesinado. Pagarán por ello. Ah, bien. Si se da la vuelta corriendo, de puta madre. ¿Ves? Era más fácil así. Ah, muévete, tío. Deja de hacer el baile del sambito, colega. Mar viento. Coge, Lucas, coge la belladona. Vete. Mata a quien se interponga. Cuidado. Vale, este está al descubierto. Y el otro también, ¿eh? Sé que te has... ¿Qué diablos pasa aquí? ¡Allí! ¡Que no! Vale. Nice. K.O. Sube. ¡Basta! ¡Parad! Aguanta, Lucas. Uf. Lo pagarán caro. Vale, a ver si lo puedo ahogar. Seguro que sigues por ahí. ¿Puedes oírme por ahí? No me jodas que me ha visto, tío. Vale, pero no me... Me ha perdido el rastro, creo. Bien. Nice. Chico, ¿con quién vienes? Tú no vendrías hasta aquí solo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Te mato. Ah, vale, vale, que es... Hay tiempo. Vale. Hostia, ¿y lo pueden matar? Sobreviviré. Gracias. Ha aprendido la lección. Perros sarnosos. Anda, déjalo. He encontrado la belladona. Tenemos que irnos. Vale. Se acercan. Corre, escóndete. Yo me encargo. Tenemos lo que necesitamos. Vámonos ya. No, nos perseguirán. Ya estoy harta de huir. ¡Hombre abatido! ¡Tenemos una intrusa! ¡Alerta! Se acabó. Venid. Estoy aquí. Venga, coño, de uno en uno. Uno menos. De uno en uno y sin camiseta. ¡Mierda! ¡Sí! Bien. ¡Sí! No lo veo, gente. ¿Dónde estás? Ahí. Coño. O sea que se pierde mucho tiempo así, ¿eh? Es mejor hacerlo de la otra manera. No valen nada. No hay que temerles. Amicia, ¿qué haces? Debemos irnos. No. Estoy harta del miedo. ¿Qué diablos? Que se enteren bien. ¿Quiénes sois? Venid. Os daré vuestro merecido. Tiene un escudo. Cuidado. Una intrusa. No pasa nada. Baja, baja, baja. Dispara a los arcos, Amicia. No me jodas. No me da cuenta. ¿Qué tal sienta cuando alguien contraataca, eh? Son demasiados. No dejarán de venir. Vale, el otro saco... Vete tú si quieres. Ahora este es mi territorio. Su tumba. Mierda. Mierda, tío. Cómo me la metí entre pecho y espalda el cabrón. Hijo puta. Vale, menos mal que el juego ha guardado por aquí. ¡Tenemos una intrusa! ¡Alerta! Se acabó. Venid. Estoy aquí. Vale. Entonces es como en el oeste, quien antes desenfunde. Ah, es que lo que pasa es que si no cargas mucho la onda. ¡Tenemos una intrusa! ¡Alerta! Se acabó. Venid. Estoy aquí. No lo mata uno de golpe. Menos. ¿Ves? No valen nada.
¡No hay que temerles! Amicia, ¿qué haces? ¡Debemos irnos! ¡No! ¡Estoy harta del miedo! ¿Qué diablos? ¡Que se enteren bien! ¿Quiénes sois? ¡Venid! ¡Os daré vuestro merecido! ¡Tiene un escudo! ¡Cuidado! ¡Ah! No, ¿qué tal si escudo para qué? ¡Cuando alguien contraataca! ¡Eh! ¡Son demasiados! ¡No dejarán de venir si no nos marchamos! ¡Vete tú si quieres! ¡Sí! No veo, ¿eh? No lo veo. ¡Eso es todo! ¡Venga ya! ¿Dónde estás, cabrón? ¡No! ¡Nos van a matar! ¡No! ¡Estás asustado! ¡Ay, mierda! ¡Pero hay que meterse! ¡Epa! ¡No, tío! ¡Me estaba corriendo para el lado! ¡Me cago en 10! Es que debería haber como un quick time event o algo para poder evadir los disparos esos de las lanzas, tío. ¡Uno menos! ¿Ves? ¡No vale nada! O hacer así, correr rápido, bro. ¿Qué haces? ¡Debemos irnos! ¡No! ¡Estoy harta del miedo! ¿Qué diablos? ¡Que se enteren bien! ¿Quiénes sois? ¡Venid! ¡Os daré vuestro merecido! ¡Tiene un escudo! También podría usar el Stinguish con ellos directamente, en vez de disparar a estas mierdas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es todo! ¡Venga ya! ¡Hijo de puta! ¡Hostia! ¡Le he dado! ¡No! ¡Estás asustado! ¡Otra vez! ¡Es que se van al cadáver, tío! ¡Eso es! ¡Sígueme! ¡Buen chico! ¡Epa! ¡Hostia, menos mal que ha fallado! ¡Una cría que os está masacrando! Paciencia, ya mismo os toca. ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ponedla en su sitio! ¡Eso es! ¡Inténtalo! ¡Mirad! ¡Esto ha cambiado! ¡Ahora pongo yo las reglas! ¡El honor! Me falta alguien. Estoy yendo por aquí, tío, pero ¿dónde está? No lo veo, gente. ¡Ay, ay, mierda, mierda! Ya, tío, ¿pero cuántos son? ¡Madre de Dios! Se han pasado poco, ¿no? ¡Hombre abatido! ¡Tenemos una intrusa! ¡Alerta! Venga, va. Se acabó. Venid. Estoy aquí. ¡Uno menos! ¿Ha hecho un punto guardado? ¡Sí! ¡Sí! ¿Ves? ¡No valen nada! ¡No hay que temerles! No sé. ¿Qué haces? No ha hecho punto guardado. ¡No! ¡Estoy harta del miedo! A ver, sale del escudo. ¡Que se enteren bien! ¿Quiénes sois? ¡Venid! ¡Os daré vuestro merecido! ¡Tiene un escudo! ¡Cuidado! ¡No! ¿Qué tal sienta? Cuando voy a poner justo aquí, ¿eh? Aquí, para que no me dé a mí el es. Vete tú, ahí si no me dan. Ahora este es mi territorio, su tumba. ¡Ah! Os voy a matar, estáis muertos. ¿Ah, sí? Pues ven, a ver qué sabes hacer. ¡Eso es todo! ¡Venga ya! Tienes que parar. ¿Veis? Aquí no me dan, tío. Estás asustado, pero hay que meterles el miedo a ellos. Eso es, sígueme. ¡Detenedla! ¡Solo es una cría que se cree muy mayor! ¡Una cría! ¡Una cría que se cree muy mayor! ¡La madre que lo parió! ¡Ya mismo toca! ¡Solo es una cría que se cree muy mayor! ¡Aquí! ¡Ponedla en su sitio! ¡Eso es! ¡Inténtalo! ¡Mirad! ¡Esto ha cambiado! ¡Ahora pongo yo las reglas! ¡El honor del ejército está en nuestras manos! ¡No! ¡Está en las mías! ¡Te mataré! ¡Te voy a matar, malnacida! Es que viene otro de estos. ¡Ay! ¡No! ¡Caca! ¡No, tío! ¿Pero qué dices? Es que no me da tiempo a darle el puto saco, tío. Joder, otra vez a repetirlo desde cero. Madre mía. ¡Qué pesado! ¡Pesadilla, tío! Se acabó. Venid. Estoy aquí. ¡Qué pesadilla, tío, loco! ¡Uno menos! ¿Ves? ¡No valen nada! Bueno, nos quedamos no aquí. ¡No hay que temerles! ¡Amicia, ¿qué haces? ¡Debemos irnos! ¡No! ¡Estoy harta del miedo! ¡Qué diablos! ¡Que se enteren bien! ¿Quiénes sois? ¡Venid! ¡Os daré vuestro merecido! ¡Tiene un escudo! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Joder, macho! ¡Cuando alguien contraataca! ¿Eh? Es que no te da apenas tiempo a correr, tío, ¿eh? Claro, que te... este ¡hostia, qué haces aquí! ¡Madre mía! Venga, otra vez. ¿De dónde ha salido? Siempre se tiran por el lado. ¡Hombre abatido! ¡Tenemos una intrusa! ¡Alerta! Se acabó. Venid. Es un poco aleatorio, ¿eh? Porque a veces salen por un lado y a veces salen por el otro, ¿eh? ¿Ves? ¡No valen nada! ¡No hay que temerles! ¡Amicia, ¿qué haces? ¡Debemos irnos! Es que también podemos usar esto para asfixiarlos directamente. ¡Que se enteren bien! ¿Quiénes sois? ¡Venid! ¡Os daré vuestro merecido! ¡Tiene un escudo! ¡Cuidado! ¡Una intrusa! ¡Mierda! ¡Armada!
Dispara los sacos, amiga. Sí, ahora sí que lo tengo que usar sí o sí. Sí, sí. ¿Qué tal sienta cuando alguien contraataca, eh? Son demasiados. No dejarán de matar. ¡Ah! ¡Marchamos! Vete tú si quieres. Ahora este es mi territorio. Su tumba. Un poco más para el lado, si no, no veo los que me vienen por el lado, ¿eh? ¡Estáis muertos! ¿Ah, sí? Pues ven, a ver qué sabes hacer. ¡Eso es todo! ¡Venga ya! ¡Nos van a matar! ¡No! ¡Estás asustado! ¡Hostia, hijo de puta! ¡Pero tío, que no me deja correr ni nada! ¡Hostia, tío! ¿Lo habéis visto? ¿Se le da a correr? ¡Me cago en la puta madre, tío! ¡Tenemos una intrusa! ¡Alerta! ¡Se acabó! ¡Venid! Que como es tan lenta la onda, tío... Y encima esquivar ahí, tío, es un poco coñazo, ¿eh? ¿Ves? No vale nada. No hay que temerles. Es que no me deja ni correr, tío. O sea, me ha atravesado y todo por aquí. O sea, estaba aquí, intenta correr y atravesar el... ¡Que se enteren bien! El pilar. Venid, os daré vuestro merecido. Tiene un escudo. Está bien hecho eso, ¿eh? ¡Una intrusa! ¿Qué tal sienta? Cuando está bien hecho eso, tío. Son demasiados. No dejarán de venir si no nos matan. Vete tú si quieres. Ahora este es mi territorio. Su vale, tumba. Desde aquí los veo. Vale. ¡Os voy a matar! ¡Estáis muertos! ¿Ah, sí? Pues ven, a ver qué sabes hacer. ¡Eso es todo! ¡Venga ya! ¡Tienes que parar! ¡Nos van a matar! ¡No! Estás asustada, pero hay que meterles el miedo a ellos. Eso es. Sígueme, buen chico. ¡Déjala! ¡Solo es una cría que se cree muy mayor! ¡Una cría que os está masacrando! Paciencia. Ya mismo os toca. ¡Aquí! ¡Ponedla en su sitio! ¡Eso es! ¡Inténtalo! ¡Mirad! ¡Esto ha cambiado! ¡Ahora pongo yo las reglas! ¡El honor del ejército está en nuestras manos! ¡No! ¡Está en las mías! ¡Te mataré! Espérate. ¡Te voy a matar, malnacida! ¿Dónde estás, cabrón? Ven aquí, guapo. ¡No me jodas, tío! ¿En serio? Bueno, ya me la he liado. Ya me la he liado, juego. Cambia. Joder, macho, lo que corren. Es que mira lo que corre con el puto escudo de los cojones. Hostia, tío. Coño, lo que corre con el puto escudo, tío. Ya no matarás a mis hombres. La bestia. Era el último, tío. No creas que hemos... Están dando por todos lados, ¿sí? Es que claro, en difícil es de una hostia te matan, o sea, es así. No, creo que en medio aguantas dos. Por bocas la chica, ¿sí, no? No esperéis morir rápido por lo que hicisteis. Pagamos al verdugo para estar con vosotros antes de colgaros. Deberías sentarte. ¿Solo vas a decir eso? Venga. Puedes hacerlo mejor. Aquí hay toda una guarnición. ¿Por qué no te dejas llevar? Para. No. ¿No ves la situación en la que estamos? Solo teníamos que conseguir hierbas. ¿Cómo crees que se siente Hugo sin ellas? ¿Cómo se sentirá si cuelgan a su hermana? Cometí un error, ¿vale? No sé qué está pasándome, Lucas. Estoy perdiendo la cabeza. Sí, porque el mundo te hace daño. Constantemente. Y tú quieres vengarte. Pero es una pelea que no puedes ganar. No eres como ellos. Eres una Derun. ¡Eh! ¡Orcas listas! ¡Preparadlos! Ya vienen, escucha. Esto funciona con fuego. Ahora te aviso. ¡Fuera! La orca os espera. Sobrevive al ataque. ¡Quieto! Huye de la mazmorra. Esperaremos al verdugo. Está terminando de ejecutar a uno.
Vale, ¿qué tenemos que hacer exactamente? Amidia, deberíamos irnos. Bestia. Sois carnaza, carruña para los cuervos. Actuad en consecuencia. Has matado a hombres entrenados que intentaban salvar nuestra ciudad. Nos has acercado a la víspera. Lucas, las escaleras, corre, no durará. Pero no te bugues, niño. ¿Qué ha sido esto? Lo llamo estupefacio. Estupefacio. Te acostumbrarás. Ha sido... Que lo estaba leyendo y digo, ¿qué pone? ¿Estupefacto? Ahora no. Sí, ¿no? Porque te deja estupefacto. Vale, nice. Eso los frenará. Nos has salvado el pellejo ahí abajo. Sí, sí. ¿Dónde vamos ahora? Debería haber una pasarela o un tejado. Hay una ventana allí. Da un tejado, Lucas. ¿Qué remedio? Vale, es lo único que... Vamos a echar un vistazo rápido. Cerrada. No podemos estar atrapados. A ver, déjame pasar, coño. Niño. Venga, una vueltecita, dos vueltas. Se ha bugueado, ¿no? Vaya, Dios. Está muy alto. ¿Es seguro? Puede. Ven. Oh. Oh. Esto no es nada seguro. ¿Dónde estás? Tranquilo. Ven. Espera. Quiero echarme una fotico aquí. Y el niño, ¿por qué sale aquí ahora? Quita de ahí de las fotos, tías. Todo el perolo ahí. Niño. Ahí. Quita, niño. Niño, quita. Foticos. Guay. Vale, seguimos. ¿Por dónde es? ¿Por aquí? Creo que es la única salida. ¿Estás de broma? No, pégate a la pared. Oh, por favor, por favor. Tú puedes... Calla, niño. Vamos, Lucas, venga. Pasar por esto. Es culpa mía. Ahora mismo me da igual. Otro tejado. Ya casi estamos. Ya está. Bajemos del tejado. A mí se le han quitado el equipo, así que no puedo usar la onda del inventario. Ni el inventario, vale. Esperemos que hayan asistido. Un guardia. No puedo hacer nada. Evitémoslo sin hacer ruido. Vale, ¿cómo hacemos? Por aquí. Venga. ¿Qué es? ¿Más de avisos? Yadin. De las afueras, del distrito de carniceros. Ah, entonces visteis a esa cría loca, ¿no? Sí, esa puñetera bruja y su hombre. Pero la bestia escarmentó. Además, tenemos carne para otra semana. Buen trabajo. Id al depósito, rápido. Pronto colgarán a la chica. Habrá una buena multitud. Allí estaré. De eso nada. Mira ese arma, Lidia. La belladona podría estar ahí. Y puede que tu onda. No podemos arriesgarnos. Hugo nos necesita. Nos las apañaremos. Es lo mejor, sí. Vale, podemos bajar por aquí. Y por aquí. Vale, a ver. ¿Pero puedo usar las piedras? ¿Tampoco? No. Estupefaccio. Vale. No se mueve. Lucas, lanza un estupefaccio. Sí, muévete cuando se propague el humo. Vale. ¡Rápido! ¡Desaparecerá pronto! Dame una ballesta esta, coño. Un arquito. Me ha parecido ver ahí imágenes
donde maneja una ballesta, ¿puede ser? ¿Ya viste esto? Está ahí abajo en algún sitio. Espero que esté bien. A esta ciudad le queda poco. Sí. Volvamos a nuestra casa. Será por allí, ¿no? Digo yo. Pero, ¿por qué habituallarse para un asedio? Entiendo que el pueblo se altere, pero rebelarse... Querrán salir de la ciudad. Lo malo vendrá cuando se den cuenta de que no pueden. ¿Tienes idea de a dónde vamos? No. Tú sigue empujando. Por cierto, ¿has terminado ya? Bajo la mesa, rápido. Oh, no. Vale. Limpiando la reserva. Llevo 2 días limpiando. Déjame descansar un poco, maldita sea. Quieto. Vamos. Estoy agotado. No hay quien duerma con todo esto. Vale. Bien, lo estamos logrando. Sí. Mira, ahí está la puerta principal. Qué cerca. Busquemos cómo bajar. Qué ganas de volver a casa. Madre estará hecha una furia. Os he fallado a todos. No pienses en eso ahora. Vale. Podemos bajar. Lucas, creo que hemos encontrado la reserva. ¿De verdad? Sí, tienes razón. Entonces, la belladona tiene que andar cerca. Y también mi onda. Vale, tú busca la belladona y yo mi onda. Puede que la necesitemos. Vale, belladona. Busca las pertenencias. Vale, aquí no hay nadie, creo, ¿no? Podemos ir andandito. Plantas secas, pólvora. Ah, sigue buscando. A ver qué hay por aquí. Espadas, cuchillos. La onda no está. Pero cógete un par de cuchillitos. Ojalá no entre nadie. O estamos... No. No digas. Vale, esto se puede... Sí. Vale, pero necesito la onda primero. No, no. No. Pero eso podría ser útil para luego. Dame algo de belladona. Es que hay para tirar eso, ¿veis? El puente. Bueno, necesitamos primero la onda. ¿Qué es eso? No. Igual aquí. No. Vale, estos son restos. Vamos, vamos. Uf, qué desastre. Pero por lo menos podrías coger una espada por si viene alguien. Venga, ¿dónde está la belladona? Este carro, no sé si lo tendremos que tirar o no. Por ahí parece que se puede subir. Parece cerrado. Quizás con un cuchillo. Vaya. Vale. Qué montón de cosas útiles. Ese olor es... Sí. Tengo la... Vale, la onda. Aquí estás. Confía. La tengo. En el de un alquimista. Vamos, vale, a la tenemos la onda. De aquí. Cuidado con ella, ¿vale? Tengo un cuchillo también, creo. Demonios. Nice. He roto un cuchillo, pero ha merecido la pena. ¿Cuántas cosas? Ah, vale, tenemos aquí. Es un... De esto, ¿no? Que haya más cofres. Ah, ¿es un cofre? Pensaba que era un... Una mierda de esta, gente. Un banco de trabajo. Venga, manos a la boca. Sí, sí, es un banco de trabajo, sí.
Vale, pues, ¿qué podemos mejorar ahora? A ver, herramientas de viaje. Gracias a las herramientas de viaje, Amicia puede mejorar su equipo en cualquier sitio, sin necesitar una mesa de trabajo. Ay, me falta. No me llega. A ver, esto de momento no. Lo de llevar una vasija... Está bien, ¿eh? Esto a lo mejor, para que haga menos ruido, me interesa, tío. Mucho mejor. Vale, pero me faltan ahora restos. De momento no puedo mejorar nada más. Tengo una herramienta de esas. Vale, el niño se quiere ir por aquí. Pero el niño se tendrá que esperar. Pero hemos terminado aquí. Vale, a ver. Vamos a tirar esto de aquí. Vale, podremos pasar por la parte de arriba. A ver si... hacemos algo, no sé. A ver. Esto. Espera. Esto debe ser un souvenir de esos. Lucas, tienen un mapa de Guyena. ¿De verdad? ¿Y qué hará aquí? Ni idea. Aquí está el océano, el lago. Y nuestra casa estaba... por aquí, sí. Oye, no... no te martirices con eso ahora. Sí. Es... cosa del pasado. Sí, es un souvenir. Nos falta la plantita, gente. Vale. Sí. Nos faltaría la plantita, tío. Llena. Ahí es donde vivían. Vale, entonces no puedo coger nada más. Que no me acuerdo si había algo más por ahí que podía interactuar. No, ¿no? Es que por aquí hay que subir, ¿no? A ver, ¿qué hacer? No lo sé. Oye, ¿cuándo crees que nos iremos? Ni lo sé, ni me importa. No quieres salir al exterior, créeme. Maldición, la puerta está ahí. Son muchos. No podemos pasar sin que nos vean. Y tampoco quedarnos. Necesitamos un plan. No se me ocurre. ¿Este sitio está lleno de cosas? Vamos a echar un vistazo. Vale, claro. Es una forma de crear una distracción. ¿Es lo mismo que yo? ¿Qué? ¿Esto? ¿El carro? Sí, sí, ya lo he visto, sí, pero... Mira, he reunido materiales suficientes para fabricar una gran cantidad de estupefacio. Pegamos la pasta a la punta del virote, disparamos y, con suerte, la fricción del impacto la prenderá. Y habrá humo como para cegarlos a todos. Si funciona... No tenemos nada mejor. Tenemos que bajar la balista. Hay una manivela. Ah, que eso es una balista, que es verdad. No veo nada. Tiene que haber algo. Buscad más hombres. Vale, pero tenemos que subir primero aquí, tío. Date prisa. Pronto vendrán más aún. No sé. Está hecho un desastre. Quizás haya... Hay una carreta. Sí. ¿Dónde? Bien hecho. Vamos a ponerla. Ah, coño, esto. O sea, que era un puto mueble. ¿No se puede abrir? No. Mira. Ah, es esto. Vale, vale, que ha movido el mueble. Vale. Sí, tienen miedo. Vamos a ver, si es que esto para moverlo es una mierda, ¿eh? Ah, vamos para atrás. O para adelante, o yo qué sé. Es como los caminos, tengo que ir al revés, tío. Bueno, con los caminos que en remolque, voy igual. Hostia, qué puta mierda. Chica, no te me bugues ahí, hostia. Vamos a ver. ¿Quieres girar para el otro lado? Ahí, ahí. Ahora. Bien.
Bien. Giremos la manivela. Está Ciri al otro lado de la puerta, la estoy oyendo. Ven, ven aquí, ven. ¿Dónde vas? ¿Qué quieres, al balcón? ¿Vienes para acá y para ir al balcón? ¿Serás cabrona? Vamos. Dios, ¿cómo pesa este trasto? ¿Alguna vez has usado algo parecido? ¡Claro que no! Vale. ¿Qué? No, lo tiene que tener él. Contrapeso. Puedo ocuparme de la manivela si quieres. Sí. Tiene que haber alguna forma de quitar la cadena. Lucas, ocúpate tú. ¡Claro! Bajamos. Vale. Aquí hay un... Sí. Algo para romper. La cadena está suelta. Ya puedes. Bien. Llevémoslo hasta la puerta. Let's go. Balista preparada. Solo tenemos una oportunidad. Lo sé. Si fallamos... Hugo estará solo y moriremos. Y no queremos eso. Ya podemos parar. Espera. Bien. El estupefacio. Esto es una locura, Lucas. A estas alturas nada lo es. Muy bien. ¿Qué pasa, guapa? Está lista. Creo que se acciona con la manivela del lado. Sí. A ver. Esta. Bueno, ¿no abres las puertas? No, debes atravesarlas. Necesitamos fricción para lograr la reacción. ¿Qué? Pero coño, ni siquiera sabemos si podrá atravesarlas. Demasiado tarde. Vamos a ver qué sale de aquí. Párate. Ya estoy. Bueno, menudo flechazo que se van a comer, gente. ¡Cole, cole! ¡Bien! ¡Nice! Al fin, ¿por qué habéis tardado? Bueno, es... El herborista no estaba. Tuvimos que esperar. Tenemos todo. Tenemos que dárselo. Sí, ya hemos perdido mucho tiempo. ¿Cómo está? Muy cansado. Se quedó dormido al calmarse. Por favor, está bien, dime. Está en las mejores manos. En las mejores, créeme. Eso espero, por su bien. Oh. Pobrecillo. Vale, hemos terminado el acto. El deber de la protectora. Bueno, gente, lo vamos a dejar por aquí. Tanto el capítulo de YouTube como el de Twitch. El directo. Porque llevo ya 4 horitas, son las 9:15, me voy a cenar y a bajar a la princesita. ¿Dónde está mi princesita? Se me ha ido, se me ha escapado. Nada, os espero que os esté gustando el juego. La verdad que a mí me está encantando. Llevamos ya entonces aproximadamente pues 4 horas y media o así aproximadamente, ¿vale? Hemos hecho 3 capítulos, uno cortito y otros 2 de casi 2 horas. Me está gustando bastante, la verdad. Me lo estoy pasando pipa y eso es bueno. Se me está pasando volado y eso es lo bueno. Eso es lo bueno, que cuando se te pasa así rápido, tío, es porque estás disfrutando mucho el juego. Pero también es una mierda, ¿no? Porque no quieres que se acabe. Pero bueno, es un juego y todo llega a su fin. Pero esperemos que cuando llegue a su fin, pues hayamos disfrutado todos de esta pedazo joyita que es A Plague Tale Requiem y la hayamos disfrutado todos juntos. Nada más, gente, un besazo. Hasta la próxima, saludos. Chao, chao.